Me demoré porque estaba retuiteando a mi presidente, ¿eh? Nunca lo he retuiteado con más cariño, ustedes no sé si saben, pero la dictadura de Venezuela acaba de sacar un documento a través del fiscal nacional Tarek Williams, donde declara la apertura de una investigación penal contra María Corina Machado y Edmundo González. Nuestro presidente de izquierda acaba de tuitear señalando que le parece inaceptable y que Chile va a ponerse del lado de quien corresponde. Así que me parece muy bien. Yo creo que en esto por lo menos, yo a pesar de que no soy parte de este gobierno, creo que el presidente ha estado sí, bastante bien. Ahí está lo que está hablando Nico, el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela ante el comunicado difundido por Edmundo González y María Machado informa apertura de una investigación penal a fin de determinar su responsabilidad ante la presunta comisión de múltiples delitos descritos contra la paz de la nación venezolana, lo que nos estaba contando. O sea, a ver, esto del mundo al revés, que finalmente el gobierno, quien en teoría tiene las actas a través de CNE, ¿cierto?, del CNE, que en teoría tiene las actas, que debe publicarlas en la página, ¿cierto?, después de las elecciones, como establece la Constitución Bolivariana, no lo hace. Y la oposición, efectivamente, luego de no cumplir el plazo, lo publica y persiguen entonces a la oposición por publicar las actas que dan cuenta del resultado. Es el mundo totalmente al revés. Quiero hacer un punto porque yo creo que no es indiferente lo que tú dices. Tú dices que el presidente Boric acaba de tuitear y ha dicho que es impresentable lo que está pasando con María Corina Machado. Boric no ha dicho eso. Literalmente dice, ahora el régimen de Maduro anuncia persecución penal contra González y Machado, mientras reprimen a su propio pueblo que exige y respete la voluntad expresada democráticamente. Abogamos por el respeto de los derechos humanos de manifestantes y de los dirigentes de la oposición. Esto es una declaración completamente anodina, inútil, no sirve de nada. Tibia. Él está reconociendo, perdona. Pero Giovanni. Pero déjame terminar, yo los escucho con una paciencia, todos nosotros. ¿Por qué no pueden debatir de buena manera? Aguántate un poquito. Si esto es un debate, a la gente le gusta escucharnos, no calmado. Que nos gritemos de un lado a otro. Calmado. Mira, esto claramente no sirve de nada. Y el mismo presidente está reconociendo en su mismo tuit que la gente se está manifestando por la opinión popular expresada en las urnas primero, o sea... No se atreve a reconocer el triunfo de Edmundo González, pero dice que la gente se está manifestando por lo que pasó en la elección. Y segundo, aboga por el respeto a los derechos humanos. ¿Qué efecto tiene esto? Aprovechando al abogado socialista experto en derechos humanos, ¿qué efecto tiene esto en la defensa de los derechos humanos? Ninguno. Entonces, okay. yo llamo al gobierno y al presidente Boric a ser más categórico lo que se ha dicho en este panel, lo que ha dicho el propio panel del Frente. Nosotros no podemos quedar del lado de la dictadura. Termino con esto, Gonzalo. Lo que ha hecho Boric con su actitud pusilánime es poner una mancha indeleble en los gobiernos chilenos. Todos los gobiernos chilenos democráticos han condenado a las dictaduras, vengan de donde vengan, todos. Eduardo Frei, presidente de tu partido, Nicolás, fue muy categórico hoy día en condenar la dictadura de Maduro. Todos los gobiernos, incluyendo el de Piñera, todos los gobiernos desde el retorno a la democracia han condenado las dictaduras, especialmente la de Venezuela, sin ningún ambague, no como este gobierno. Sobre lo que está diciendo Giovanni Calderón, me monto sobre lo que dice Giovanni, porque muchos han dicho que el presidente chileno ha tenido una actitud muy débil, ¿cierto? Muy tibia en sus declaraciones, coincide un poquito con la llegada de Lula, que Lula parece que le está buscando una figura especial al presidente para intermediar. Ahora, Eduardo Frei no tuvo problemas para condenar. Expresidente Frei afirma que el régimen de Maduro ya no transparentó acta y que oposición ganó ampliamente, lo que dice Eduardo Frei. Vamos, aquí dice el Senado, Euge. Ponga, a ver. ¿Cuál tiene? Ponga lo que dice el Senado. ¿Lo tiene? Ahí está. Senadores de oposición reconocen formalmente a Edmundo González como presidente de Venezuela y presionan a Boric. ¿Por qué el presidente entonces le cuesta tanto? Todavía no lo hace. Fue uno de los primeros presidentes en publicar y manifestar explícitamente que no validaba las elecciones. Dice que transparentar, no dice que es ganador. A los 43 minutos tuiteó que no era el auditable. Si es necesario, no interrumpa. Si es necesario una actitud más proactiva. Más firme. Al principio era necesitamos validar, ¿cierto? Pero hoy en día, dado que han pasado los días y no hay novedades y todo lo contrario, se está persiguiendo a las personas, necesitamos no solamente que el presidente de nuestro país, sino que además todos los otros... ¿Pero tú reconoces a Edmundo González como presidente de Venezuela o no? Tú. Qué lindo. Sí, por supuesto. Sí. Maduro es una dictadura con todas sus letras. ¿Y por qué el presidente no lo dice así? ¿Por qué dice solamente hay que esperar a que se transparente, vamos a auditar y ahí vamos, pumpa al córner y todo eso? Como jefe de Estado no validó la votación.
hoy en día está cuestionando el actuar de Venezuela, ¿ya? Y necesitamos que todos los presidentes de América Latina y de América entera condenen y busquen una solución para el pueblo venezolano. Iván, yo le quiero decir a la compañera que empata delito, que yo le dije, hay irregularidades en Viña, antes también hubo. Ahora gana 8 millones de pesos el alcalde de Ripamonti, antes también lo ganaban. Y con esa lógica del empate, yo le quiero decir a la compañera Carolina, déjeme terminar que yo no lo interrumpí, que el señor presidente de la República, Boric, dijo, ¡fuerza Maduro, carajo! ¡Que el pueblo no se rinde! Boric le ha hecho homenaje a Maduro, a Chávez, a Diosdado Cabello, hace años. Ahora se dio una de sus clásicas volteretas. Entonces, como tiene una voltereta, a diferencia de la comunidad europea que reconoció el triunfo de González y Marina Corina Machado, que de excéntrica lo único que tiene es que es valiente, caballero. Esa es la única excentricidad que tiene. ¿Por qué? Esa es la única excentricidad. Déjeme terminar, termino el tiro. Por lo tanto, Marina Corina Machado es muy valiente. Por lo tanto, lo que hizo María Corina, cuando ese señor ha sido reconocido por la comunidad económica europea, por Estados Unidos, por Inglaterra, y el presidente Boric, como siempre está volteando en su voltereta permanente, no dice nada, porque yo creo que es bastante ratón esta materia. Roberto, ¿por qué el presidente y todos dicen que ha sido un poco tibio? A pesar de esa tibieza, le ha subido 5 puntos, tengo entendido. Bueno, pero todavía no sale a decir nada. El presidente no solo es tibio, es incoherente. Incoherente. Porque hay una lucha de bloque a nivel internacional, entonces no puede someter al embajador, eso no se hace en diplomacia, al embajador de Israel a un vejamen y paralelamente ser amigo de Zelensky. Está en una o está en otra. Nuestra política exterior es absolutamente incoherente. Yo estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Además, comete otro error. Mira, en diplomacia se habla que la política exterior de Chile es la del perro echado. ¿Por qué? Porque el año 29 los norteamericanos invadieron Nicaragua en busca de Sandino. Se hizo una reunión de cancilleres en La Habana, donde estaba el presidente Gerardo Machado, que era muy pro-norteamericano. Y el canciller chileno se abstuvo de condenar eso. Entonces, cuando los demás cancilleres le preguntaron, él dijo, es que la política exterior de Chile es la del perro echado. Nosotros, mientras no nos pisen la cola de nuestros intereses nacionales, no ladramos. Entonces, yo creo que nuestro presidente y nuestra diplomacia comete un grave error porque nos estamos erigiendo, estamos haciendo política de gran potencia, siendo un país pequeño. Entonces, nos estamos metiendo en conflicto. ¿Qué debería hacer Chile, entonces? Chile, mire, las relaciones. ¿Debiese reconocer a Edmundo González o no? No, pero es que, señor. Discúlpeme, señor periodista, si reconocemos o no reconocemos quién ganó las elecciones, nos estamos exponiendo que después nos apliquen eso mismo y que el alcalde de Chimbarongo tenga que ir a exponerle su triunfo a don Diosdado Cabello. No, pero las relaciones son entre Estados. Puede que a un gobierno no le guste el otro gobierno. Se enfrían las relaciones. Pero otros países de Latinoamérica ya lo han reconocido. Bueno, pero dije que los demás se metan en su problema. Pero Chile tiene que solo intervenir en materia internacional cuando hay un interés nacional comprometido. Y quisiera decirle para terminar que esa ha sido la política histórica de Chile. Fíjese que nosotros en la Segunda Guerra Mundial nos vinimos a meter al último cuando ya la cosa estaba terminando. Y quisiera decir que el señor Poduje me parece que ha dicho una de las cosas más interesantes para nosotros los chilenos, porque la corrupción está a borbotones en los municipios, pero a borbotones. Así es. Y yo no empato, no digo que la izquierda, la derecha, sino que hay una situación. Mire, la corrupción es institucional. Así ¿cómo es. Un alcalde va a ganar 8 millones y medio, pero, 9, Roberto, 10 millones de pesos? Roberto, tengo que pasar. Entonces, señor Poduje, cuando usted hace esas críticas, no está solo esa crítica transversal. Okay. Muchas gracias, compañero. Déjame preguntarle una cosa más. Muchas gracias, compañero. Roberto, usted que fue observador. Usted que fue observador, Roberto, ¿me está escuchando? Sí. Usted que fue observador, para usted, este proceso eleccionario, ¿es legítimo o no? ¿Te lo dijo recién? Sí, yo creo que sí. ¿Es legítimo? Sí, sí. ¿Ganó Maduro? No. Sí, yo creo que es. Pero déjeme, pero permítame decirle. Permítame aportarle algo que está en la prensa nacional. Se la pregunto de nuevo. Para usted, ¿el proceso fue legítimo y para usted ganó Maduro? Sí, sí, pero permítame aportarle algo a este debate que no está en la prensa nacional y que se lo puede decir a alguien. Que preciso. Pero permíteme, mira, la derecha venezolana tenía más apoyo del que ella misma pensaba.
había un voto oculto que operó sustantivamente en favor de la derecha. La derecha pierde la paciencia, la derecha venezolana, estamos hablando políticamente, si tiene un 43% en cualquier país democrático del mundo. Si usted hasta tiene... el Partido Comunista de Venezuela está con reconoce, la derecha. Está dividido en dos, uno a favor y otro en contra. Ya. Bueno, pero lo que te quiero decir es que pasó lo siguiente, estas cosas nos lo han dicho en la prensa chilena y creo que puede ser una cosa para que se ponga un poquito. Pero mira, cuando se hizo el acto final de Maduro fue muy, muy importante, muy masivo. El de Corina Machado fue más pequeño y esa candidatura tenía una contradicción. Lo hicieron en, la municipal, en el municipio de Las Mercedes, como decir ya, pero Las ¿qué me quiere decir? Mira, pero lo que te quiero decir es que la derecha pensó que iba a perder por más del 60% en favor de Maduro y no se dio cuenta que tenía más fuerza que la que realmente tenía. O sea, las encuestas estaban pifiando. Sí, sí, sí. Ya, si la derecha Roberto, supiera esperar... Ya, a ver, Roberto, Pancho Rego. Ya, a ver. Eres una vergüenza. Tu discurso debería darte vergüenza. Y yo le pido disculpas a todos aquellos venezolanos que están escuchando tu discurso negacionista y defensor del régimen de Maduro, que es un dictador, asesino y criminal. Mucho tú no deberías tener cara de estar en un panel de televisión defendiendo un narcodictador, Roberto. Y por favor... No mancillen la profesión de abogado. Y no te defines, me vas a dejar terminar, porque las burradas que has dicho yo no te las voy a aguantar. Y no te vas a presentar en un panel de televisión como un abogado defensor de los derechos humanos cuando tú eres un negacionista que está avalando la vulneración y el asesinato en directo de muchachos en Venezuela, en vivo y en directo a través de las redes sociales, porque lo estamos viendo. Tú eres un negacionista y tu discurso en un panel de televisión, ¿sabes lo que hace? Revictimiza a las víctimas de la dictadura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y te voy a poner un par de ejemplos porque me da vergüenza tener que compartir espacio contigo. Excluyeron a María Corina Machado antes de que compitiera un dictador recíproco que la sacó por secretaría, que lo que hizo fue designar a través de la Asamblea Nacional Constituyente a Tarek William, el fiscal general, que es su brazo derecho, cuando perdió la elección en el 2017. Eso hacen los dictadores, compadre, aparte de asesinar. No la dejaron hacer campaña. Encarcelaron a los líderes opositores, los metieron detenidos, los llevaron al helicóptero de un centro de tortura acreditado. ¿Sabes por quién? Por Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos, que decía que en Venezuela se... ejecutaba, compadre, entiéndelo, escúchalo bien, para que no repitas burradas. Mataban gente por pensar distinto, acreditado por la alta comisionada de los derechos humanos. Se robaron los votos, se robaron las urnas, se robaron las actas, se declararon presidente con el 80% de los votos, con decimales que calzaban justamente, como lo hacen los dictadores, porque hasta esos son tontos. Porque esos son una manga de inoperantes, estúpidos, tontos y asesinos. No han mostrado las actas, ¿sabes por qué? Porque las robaron, porque las quemaron, porque las destruyeron, porque eso hacen los asesinos como el que tú estás defendiendo. Me da vergüenza escucharte. Están matando gente hoy día en las calles de Venezuela. Más de 20 personas asesinadas por el régimen, 2.000 personas detenidas por este régimen dictatorial. 2.000. Y tú tienes el descaro, estimado, de pararte en un panel de televisión a defender un narcodictador. Roberto, te debería dar vergüenza definirte como un abogado de derechos humanos, porque lo que tú haces es defender y promover un discurso negacionista que revictimiza a aquellas personas que están sufriendo en Venezuela. Tú no deberías tener espacio público. Una persona como tú debería estar en un panel de televisión. No, compadre, lo que está haciendo es defender al dictador. El editor, la producción, estamos trayendo un invitado precisamente porque creemos importante escuchar su opinión. El dictador se murió hace rato, sí. Claro, entonces... ¿Y tú estás defendiendo usted, ¿usted qué quiere? ¿Resucitarlo? ¿Para que nos proscriban de nuevo? No, te debato con un argumento. Muteámelos a todos, por favor. Me da vergüenza lo que eres. Teniente, muteámelo a todos. Está muy tenso esto. Aguántame un poquito, Gus, porque tengo un sub con una persona que es diputado, ¿cierto?, en el exilio de Venezuela. Tengo entendido, torturado. También estuvo un año preso en el helicoide, ¿no? Bueno, junto a nosotros, y quiero agradecer la presencia de él a través, digamos, de Zoom. Richard Blanco. Richard, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Gustavo. Un saludo para todo el pueblo chileno. No estuve efectivamente en el helicoide, pero sí estuve en una cárcel común.